hemos perdido. Pero si Tosuka llega a morir, se cargó partida. Ahora bien, si se muere en una partida que hemos ganado justita y limpiamente, se queda muerto ese personaje. O sea, ¿vas a aterrizar en mitad de los bichos? ¿En serio? Joder. No, los bichos, hay que tener en cuenta que esos bichos, muchos son paralizados. Nuestra máxima prioridad es dar con ellos, pero estén atentos por si hay más supervivientes cerca. Una vez hayan asegurado los objetivos, vayan a las coordenadas designadas para la extracción. No bajen la guardia ahí fuera, equipo. Ojo, hay supervivientes en algún lado. Tenemos que encontrar al resto de supervivientes también, ¿eh? O sea, a este hay que ir directamente. Pero luego hay otros supervivientes en otro lado que hay que encontrar. Venga, vamos, vamos. A ver cómo lo hacemos, pero tenemos que hacerlo, chicos. O sea, es que el premio es de... A ver, el ingeniero es obligatorio, chicos. El ingeniero sí o sí. Pero el resto también es muy jugoso. Posición confirmada. Vale. Allá voy. Vamos, señor. Este es el médico, pero bueno, es un médico que que es un médico provisional, por así decirlo. Y también tenemos a Erendor de médico. O sea, tenemos dos falsos médicos. Un poquito para aguantar la zona. Ahí hay un bicho tocho, lo acabo de ver. Pero nos la suda, no vamos a... No hace falta repetirlo. No vamos a ir a por los bichos tochos. O sea, aquí vamos a ir al objetivo de misión, tío. Vale, turno de los perdidos. Los perdidos pueden ser una ayuda muy tocha en esta... En esta misión. Órdenes confirmadas. Vente para acá, macho pecho peludo. Afirmativo, en camino. Alguien que esté un pelín más cerca, por fin. Voy a la posición designada. Abre la puerta. Estamos siendo incluso en plan educado, ¿eh? Ojo. Cobertura. Guardia. Erendor, vente para acá. Vale, de puta madre. Vete para acá. De acuerdo. Chu, 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 chu. Y este señor ya se va a colocar directamente aquí. Escato. Shh. ¿Habéis sentido? Vale, por aquí hay enemigos. Porque esas líneas no salen cuando hay aliados. Se me sigue escuchando con eco. Hay alguien que tiene... O sea, poneos el push total, por fin, porque es que si no, eso se escucha. Bueno, supongo que seré yo, porque yo no oigo el eco. Pero bueno, de todas maneras ya me iba. Vale, Jota. A la noche habrá directo regular. Sí, mañana, o sea, por la noche hay directo. Luego veré si cambio los horarios de directo, pero en principio hoy es a la misma hora de siempre. Recuerden, llevar a ese tip al punto de extracción es la máxima prioridad. Vale. No dejen que le pase nada. Vale. Este personaje básicamente va a ser un correr y resguardarse. Fijaos que hemos conseguido al VIP yendo en sigilo, ¿eh? De acuerdo. O sea, por ahora no hemos llamado la atención de ningún enemigo. Sin la introducción de ADN humano, estas criaturas que antes operaban como hombres delgados, ahora muestran su verdadera forma. ¡Ah! Es ¡que me ha visto! Para ocultarse, los alienígenas. ¡Se vienen las risas! Una unidad de infiltración. Y ese es un zombie más resistente. Es un zombie chetao. Pégale a él. No, no, hijo puta, pégale. Me cago en tus muertos. Pues empezamos bien. Ok. Afirmativo, en camino. Macho pecho peludo. Guardia. Todo cubierto. En movimiento.
Desde aquí pegas al zombi, que no quiero que le pegues, y pegas a este ahí justito. Prefiero una guardia, sinceramente. ¡Son en alerta! ¡Son en alerta! Pues aquí. Yo me encargo. El médico que va a curar al macho pecho peludo. Ya a ver qué hacen. ¡Me cago en tu! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Vosotros nunca veréis! ¡A correr! Pero como putas, chicos. A correr, pero como putas. Es la asesina de los ancianos y se dirige a la zona de operaciones. Dale, 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 dale. Me cago en... ¿Macho pecho peludo? Está ahí. No, macho pecho peludo no dispara. Y pone una guardia. Zorra asquerosa. ¿Macho pecho peludo? Ah, menos mal. Intenso en esta zona. En tu boca. ¿Por qué no está mi culo sexy? Porque te has tomado unas vacaciones de 27 días. Te recuerdo. Gracias. Gracias por romperla, quitarle la guardia. Gracias, compatriota. ¡Falla! ¡Buena esa! Bueno, este tío está muerto. Creo. Ah, no. Este es un poquito peligroso, ojo. Ah, no, era una pregunta. Bueno, ya está. No, incluso como... O sea, incluso si estás tú, la asesina es un corre. O sea, ha pasado de un vamos a salvar a todos es a vamos a salvar a quien podamos. Ese ha sido el cambio, básicamente. Vamos a intentar no explotar cosas. Adiós, macho pecho peludo. O sea, adiós. Sí, se me ha entendido. Caen de igual manera. No me sirven sin preguntas ni remordimientos. Que sí. Vamos a intentar quitarle la guardia. Bueno, la guardia no, la protección me refería. ¡Ah! ¡Mira quién estaba ahí escondida! Es muy adecuado. ¡Mira quién estaba ahí, estaba escondida! De batalla. No tengo intención de hablar de nimias ideologías. El mundo es el premio. ¡No! Solo necesito volver a capturar de comandante y borrar de él cualquier rastro de tu resistencia. Irá por la asesina, cabrones. Irá por la asesina. Es hora de eliminarlo. Irá por la asesina, cabrones. No me toquéis los huevos. Entendido. En movimiento. Ya me mataron. No, pero hay ahí, No te has quedado muy lejos. ¡No te has quedado para nada lejos! De hecho, yo ya te daba por muerta, si te lo digo. Hombre... Nah, este. A ver si nos lo quitamos de encima. Será una herida superficial. Pues sí, bastante superficial, la verdad. Dime que puedes disparar desde ahí, Erendor, por favor. ¡Oh! Flanquea a la asesina. Dale, Erendor, dale. Dale, Dom, dale. ¡Fuck! Ese es el poder de Erendor. Resguárdate. Vale, A ver, por ahora estoy ignorando a los zombies. Porque hasta el momento no me están molestando. Y voy a priorizar a la asesina. De todas las opciones.
dejado? ¿Cómo la ha dejado? ¡Papu! ¡Eso duele! Y es una anónima. Es una puta anónima. Y menuda hostia le ha metido. ¡Hola! Eso me ha escosido. Cuidado al bajar, aquí hay otros bichos. Uf, cómo has cosido esa hostia, papu. Y cómo va a escocer ahora mismo la cantidad de bichos que hay. Y está ahí la asesina. La ha descubierto un zombie. XD. Circunstancias muy adversas y aún así has conseguido bien poco. ¿Ha valido la pena? ¡Bum! Macho pecho peludo. Di hola a la asesina. La cantidad de zombies que van a venir por la cantidad de explosivos que estamos usando va a ser graciosa. Pero es que me da igual. Le estamos dando una sobanta de hostias a la asesina que es pa' flipar. La estamos dejando fina, macho. ¡Pasate mi telemuniciones! ¡Pasate mi hostia! Que... Las frases son mitiquísimas, tío. Vamos a quitarnos a ese, porque ese sí que es peligroso. Enemigos pacificados. Vale. Muerto. Vamos a recargar. ¡Ya me queda poca munición! Y ahora sí, vamos a disparar a la serpiente. Perfecto. Blanco neutralizado. Y... ¡No! Erendor, no me digas que no la ves. Erendor, hija, que la tienes ahí. Erendor, tienes que verla. ¡No la ve! ¡Cago en la puta, no la ve! ¡No la ve, Erendor! ¿Pero cómo no puedes verla, hija? ¡Que está ahí! No la ve la Erendor, ¿eh? Centrado. Chica, necesita de gafas, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Vamos limpiando poco a poco. Tú resguárdate, porque otra cosa no puedes hacer. Es que, claro, no llega la asesina. ¿Tengo alguien con granadas? No, ¿verdad? ¡Ay, qué putada! ¡Qué putada, tío! ¡Ah, qué putada! ¡Qué putada, tío! Ojalá tuviese alguien con granadas. Le queda una vida a la asesina. ¡Una vida! La rozamos y la matamos. ¡Ah, mierda! No lo he matado. Tengo una pregunta. Hazla, Sis. ¡Ah, tengo una granada! Vale, ya. Sí, pero tienes una granada y por mucho que tengas una granada, que me parece muy bien que tengas una granada. Basta de contenerse. No le. O sea, no tenías turno. Considérate afortunado. La mayoría no sobreviviría a un ataque. Vale, ahí no le tenemos a tiro. Parece ser que los perdidos se acercan mucho a nuestra posición, comandante. Prepárense para más. Vale, A ver, chicos. Un soldado ha caído. Levántenlo de inmediato. ¿Cómo hacemos esto, chicos? Ah, que no cuenta, no puede hacer... Vale, creí que sí podía hacerlo ella, vale. Bien. Es que lo haga este hombre. Reanimar. Para arriba, hija mía. Ahí está.
Y ya estaría. Ok. Creo que vamos a mantener posición. Y vamos a... Es que yo creo que ahora mismo nuestra mejor opción es aguantar, tío. Vamos a quitarnos unos cuantos zombies de en medio. Yo creo que... Creo que va a ser mejor opción esperar a que la asesina cometa un error. Creo que es mucho mejor opción. Recarga gratis. Hostia. Me había olvidado que este hombre tenía una recarga gratis. Pues puede hacer... Puede hacer un destrozo chulo, chulo, ¿eh? No fará più mal a nessuno. Vale. Ya, no es que pueda, es que está haciendo un destrozo chulo, chulo, macho. Di questo passo finisca secco. Como se está limpiando todos los zombies el solito. Solito tanto. Uccisione confermata. Che se sta follando tutto. Non ho munizioni. Rock and roll. A esos dos no me compensa cargármelos. Voy a ver si puedo hacer otra cosa. Claro, yo puedo moverme. Es que esto es jugársela, tío. A ver, nos estamos jugando a penitencia, que es un noob, pero es jugárnosla. Bueno, venga, va. Órdenes confirmadas, en marcha. Tropas de Advent detectadas. ¿Ves? Por esto es jugársela, porque sabía que estos están aquí. Pero bueno, al activarlos... Ah, mira, puedo flanquearle. Al activarlos ya tengo el suelo controlado, que es lo que quería. No, póntelo a ti. A ti. ¿Dónde estás tú? Ahí estás. Ponte un protocolo de ayuda, hijo mío, que lo vas a necesitar muy fuerte. Vale, tú, Erendor. No me puedo creer, de verdad, que no veas al tío que tienes debajo. Pero bueno, venga, va. Bersaglio neutralizado. Porque le he disparado con el francotirador. Porque disparo, no sé por qué he disparado con el francotirador. Me da igual. Guardia con. No, bueno, recarga. Ricaricato. Y disparo con pistola. De acuerdo. Tú recarga. Me aprovecha. Y tú guarde, hijo mío. Falla, falla, falla. ¡No, hijo puta! Se están moviendo, que necesito ayuda. Primero sufrirán. La cagamos, chicos. La cagamos. Eso era lo único que no podía pasar. Eso era lo único que no podía pasar. No todos los nacidos de manos de los ancianos. Vale, va por. Maremoto, no va por. La hemos liado, la hemos liado, la hemos liado. Vale. Junco flexible. No hace junco, se queda en el sitio. No ha hecho junco, se queda en el sitio, chicos. Espérate, que aún lo podemos hacer bien. Hostia, esto se está poniendo muy chungo en muy poco tiempo. Bueno, disparo de reacción al zombie. Bien. Nos conviene. ¿Lo va a matar el zombie? ¿El zombie se va a cargar al héroe? Ah, no. Vale. Estoy bien. Vale. ¡Sí se ha caído del edificio! ¡Sí se está ardiendo! ¡Tócate los huevos! A ver.
Vamos a cargarnos al elegido lo primero, tío. En serio, no puede ser. No puede ser, en serio que no me lleves, tío. Es que me la suda la polla. Voy a por el elegido. Es que me suda la polla. Voy a por el elegido, tío. Ay, joder. Vamos a ver si con esta cámara le puedo ver mejor, tío. Piña va. ¡Adiós, toca huevos! Ese rebote ha sido más falso imposible. 5 puntos de habilidad. 5 puntos de habilidad luego nos sirve para subir habilidades de personajes chetos. O sea, eso sirve, por ejemplo, para levear más a Jota. Que me duele huir de un adversario indigno. Los ancianos no me permitirán morir en este mundo. Volveremos a vernos. Seguro okay. Que volveremos a enfrentarnos. Pero ese elegido no vale. Esperaba la resistencia que hemos presentado hoy, comandante. Sis, vente para acá. Tiene ricevuto, mi muovo. Flanqueas a este. ¡Reviéntale la boca! Preso. El puto amo, el Sis. Farebbero comodo delle munizioni. Objeto a salvo. Vale, le quedan dos turnos. A este aún llega el macho pecho peludo. Vente para acá. Voy a la posición designada. Usa el botiquín y cúrame a Sis. Te pondrás bien. Ahí está. Disfruta del chorraco que te está echando, Sis. Disfrútalo. Vale. Erendor, evidentemente, no puede. Perfecto. Bersaglio neutralizzato. Me lo gané. Se ganó el chorraco en toda la boca. Nah, guardia mejor. Afirmativo. Vale, usted ha cubierto, hija, ha cubierto. Resguárdese. ¿Tú cómo puede, o sea, tú cómo puede ser que tengas a esta distancia? Ah, coño, claro, que no estás disparando con pistola. Hostil neutralizado. Vente aquí. Aquí a quién tienes a tiro. Vale. ¿No tienes a ninguno que puedas hacerle headshot? ¿No? Pero puede fallar. Nah, guardia. Guardia. Venga, espabila. Y me falla eso. ¡No, macho pecho peludo! ¡Macho pecho peludo! ¿Por qué? Sis. ¡Ayuda! ¡Qualcuno me ayuda! Cuando regresen a la base habrá que darles un tiempo a los soldados para que se repongan física y mentalmente. La madre que parió a Erendor. Pues a lo mejor se muere Erendor por loca. Vale, ahora se mueven los zombies. ¡Ah! Pues mira, tenía la guardia. No está mal, no está mal, no está mal. No está mal. Vale, macho pecho peludo se va a llevar una hostia, creo. Uf, esto está... Esto está jodidete, ¿eh? Bueno, sí se lleva un golpe. Macho pecho peludo se lleva un golpe. Ah, no, no, macho pecho peludo aguanta. Por los pelos. Y esta está en pánico, ok, vale. A ver, lo primero. Es que está la cosa. ¡Ah!
Te tienes que quitar este en medio, sí o sí, macho pecho peludo. Luego ya hablamos del resto, pero ese te lo tenías que quitar. Blanco neutralizado. Recarga. Ya estoy. Voy a cero de munición. Tenemos que recoger. Tenemos que recoger a lo que vienen siendo al resto. Hostil neutralizado. Ese objeto o lo coge Erendor en el próximo turno o lo perdemos, sinceramente. Enemigos. O no, puedo intentar ir a por ello ahora con Macho Pecho Peludo. Ya me queda poca munición. Sí, pues... Venga, va. Voy hacia allá. Es que no me gusta dejar loot, sinceramente. Sobre todo estando tan... tan pronto en el juego. Hostia, culata. No, vale, sí. Sí. Objeto a salvo. Merecía la pena. ¡Hola! Itoit, bienvenido. Buenas tardes, compañere. Vale, tienes... Vale, vamos a probar suerte. Primero el zombie. Buena sis, perfecto. Tanti saluti. Ahora recarga. Y claro, con un porcentaje de 66 es jugársela, pero bueno. Es que es la única molestia que tenemos. Estaba jugando na este juego hace un rato. Es que el juego mola. Y esto básicamente lo que estamos haciendo es una partida con los suscriptores. Es decir, los personajes sois vosotros y yo os echo la bronca por ser unos inútiles. O recompenso por el pedazo de disparo. O sea, este por ejemplo, que es penitencia, se acaba de marcar la de Dios. Vale, tú corre. Ya no hay gente que te pueda disparar, así que corre. De aquí van a salir todos super heridos, pero... Mira, lo que vamos a hacer es... Vamos a tirar un señuelo. Voy a tirarlo... Aquí donde... ¡No! Misclick. ¡Ah, que cuenta como disparo! ¡Que contaba como disparo! Creí que no contaba como disparo. Me cago en la puta, qué fallo más tonto. Bueno, se ha muerto alguien que nos daba igual en el fondo. Pero, joder, qué rabia. Porque ha sido estupidez, no me he dado cuenta. Qué fallo, tío, qué fallo. Y fallo por no acordarme, ¿eh? O sea, ha sido tontería. Pero bueno, son fallos que hay que aceptar. Son fallos que me jodo y ya está. Y no pasa nada. Vale. Vamos a ver si esta puede activar a este señor. ¡Ah, que es una señora! ¡Oh, de puta madre! Ese es uno de los contactos que buscamos. Pero aún quedan más en la zona. Sí, queda otro. Pues mira, el francotirador que hemos perdido por el que acabamos de conseguir. No está mal. Sale rentable. Lo que voy a hacer con este francotirador es ir acercándome al otro. Ir acercándome al otro francotirador que me interesa tener. Ok, perfecto. Ya no es una amenaza. Y guardia. Explorando. Vale, tú quiero que seas el protector de esta. Así que por si acaso, vete para allá. Vale, vale, sí, pero quiero que le pegues fuertito. Afirmativo, me muevo. Quiero que sienta todo tu poder. Toda tu hombría. Que la goce. Más o menos. Munición in esaurimento. Sí, lo sé, pero es lo que toca. Enemigo destruido. Necesito un poco de munición. Hostil neutralizado. Arma y recargamos. ¡Otro enjambre!
Ya, corta, ¿no? Ya, ya. Nos relajamos un poquito, ¿no? Que viene muchísimo enjambre, Coño, que quedaba estos dos, de hecho. Bueno, a ver qué tal. Dos. Si se aguanta. Falla, vale, perfecto. Nos la estamos jugando mucho, pero es que... Es que vamos a salir con mucha recompensa si lo conseguimos. Y por ahora, aparte de la gente en enfermería, no hemos perdido nada grave. He recargado. Vale. ¡Ah, tío! Bueno, a ver, lo primero vamos a poner a salvo al VIP, porque me está dando un miedo tener al VIP ahí, y ya lo podemos poner a salvo. ¡Hala! El VIP está a salvo y en posición para evacuación. Recibido. Firebrand tiene al VIP. Comandante, deberíamos llevar al resto de los nuestros al punto de extracción en cuanto sea posible. ¿Sí? Cuanto más esperemos, menos posibilidades tendremos. Evidentemente, pero... ¿Entiendes que yo quiero conseguir... ayudar a todos los nuestros, ¿no? Y además es muy jugoso llevarse al otro también. Vale, bien. Vale, tú, buen señor. Te la tienes que marcar, ¿eh? Aquí no tiene segundas opciones. Márcatela. Vale, bien marcada. Centrado. Munición infinita. Estoy tenso de cojones, tío. Estoy tenso de cojones. No me falles, no me falles. Vale. Bersaglio a terra. ¡Mierda! Sono a corto. Vale, lo tenemos. Vamos. Bien, y ahora, Erendor, vente para acá. Me muevo. Por favor, dale. Gracias. Tanti saluti. Tenemos que ir despejando esta zona. Colpo a vuoto. 77, me ha fallado la cabrita, ¿eh? Vale. A ver, ¿por qué son los normales? Si llegan a ser los grandes o los rápidos, tenemos un problema. Blanco neutralizado. Voy seco de munición. Muerto. Recargamos. Cargado y listo. Arma vacía. Macho pecho peludo. Se la está montando bien, ¿eh? Se notan las drogas. Blanco eliminado. Se nota mucho, tío. Mira, lo que no han hecho las dos francotiradoras, que son las que deberían ser especialistas en esto, se lo ha montado este hombre. Me quedo sin vale, munición. Ponte en guardia. A ello voy. No, quiero coger a este. ¡En marcha! Vale, perfecto. En esa zona ya no hay más VIP ni agentes de la resistencia operativos. Tienen permiso para proceder con la extracción. Corre. Vamos a montar aquí una zona de guardias. Sí.
No, aquí los que os la habéis marcado, pese a que vais a salir muy heridos, ya os lo digo yo, okay, habéis sido Sis y Macho Pecho Peludo. O sea que, ojo, que poca broma, nos hemos cargado al boss, nos hemos cargado un puto mar de zombies y, no, y hemos rescatado a todo Cristo. Y solo hemos ha muerto un nini, o sea, un personaje totalmente random que no tenía ni nombre. O sea, okay. A ver, tenía nivel 1 de francotirador, pero acabamos de conseguir a un francotirador que también tendrá nivel 1. O sea que... Posición lo comido por lo servido, chicos, lo comido por lo servido. Guardia. Roger. Aquí, avanzar, guardia hasta que estemos todos. Y cuando estemos todos, es que tú no sabes en qué momento te puede saltar un... ¡Nueva oleada! Y claro, que me salte una nueva oleada. Cuando estos señores están... Están aquí un poquito jodidos, pues no me hace ni puta gracia, sinceramente. Eso haré. Lo de abrir la puerta así no hacía falta, ¿eh? También te lo digo, compañero. Vale, guardia. Guardia. Que podría recargar y guardia, pero estoy perezoso. Voy. Y yo creo que ya vamos a extraer. Ya, ya va tocando. Ya toca que se vayan yendo, chicos. Apenas en tiempo. Se ha venido arriba el... ¡Sí, sí! ¡Ojo marrón! Se ha venido muy arriba. Así en plan... ¡Voy a abrir la puerta a lo épico! Vale, ok. ¿Hacía falta? No. Me voy. Tiene dos granadas de fragmentación. No entiendo por qué pone ahí como... Como habilidades distintas. Enseguida. No sé. Cosa raro. Bueno, pues dos unidades extra. No está mal. Hemos perdido una. No, ha salido win, ¿eh? Ha salido... Mira, es que lo he dicho. Lo he dicho, tío, lo he dicho. Falta que saquemos a la gente para que venga una oleada. Es que lo he dicho, macho. Lo he dicho, tío. Es que me conozco este juego, tío. Me conozco este juego. Ah, no pasa nada porque ya nos vamos. Me voy a casa. Pero, tío... A ver, podemos jugar a ver cuántos matamos, pero sinceramente paso un poquito. Torna a la base. Me dirijo a la posición indicada. ¿Cuántas balas te quedan? Venga, ¿por qué no? Uno. Enemigo abatido. Dos. Ya, no le he dado. No, ya. Voy seco de munición. Pírate y luego hablamos, chato. Pírate, penitencia, y luego hablamos, chato. Porque anda que fallarle a un zombie. Misión cumplida, comandante. Buen trabajo, comandante. Hemos devuelto a los elegidos con sus amos y con pocas cicatrices que contar. Si deciden volver a enfrentársenos, los estaremos esperando. Soldados muertos 1, soldados heridos 3, bajas 43. Y una de ellas era un elegido. Y todos los objetivos completados. Saca una foto. Hombre, por supuesto que sí. Mira aquí el proaso sacándose todo el... Aquí los dos machotes ahí con sus ametralladoras. Yo con el puro ahí, visión bien hecha. Hombre, por supuesto. Aunque ahora te vas a ver. Según las autoridades... A la enfermería. A ver. A ver, si alguien se coge unas vacaciones de 29 días, como alguien que yo me conozco. Esto demuestra que los elegidos son vulnerables y que 5 días, 15 días, 4 días. Descubrir cómo evitar que se levanten de nuevo. Mucho morro, mucho morro. Mira, es que este era un random, tío. Me da igual. Vale, Sis ha ascendido. Disparo en ráfago que inmoviliza al objetivo y le concede un disparo de reacción contra él si se mueve. El objetivo también sufre una penalización de menos 50 de puntería.
Esto es contención. Y luego demolición, que básicamente es coges una estructura y la destrozas. He pillado la indirecta. Tampoco era muy indirecta. ¿Cuál prefieres, Is? Voy a ir por contención. Y bueno, vamos a ponerle a este demolición, porque es el otro, o sea, que tenemos. Era mi idea un poco. Sí, y este es el de Lau. Pero como Lau no está, pues no opino. Les hiciste falta. Hombre, aquí un tío con escopeta para el jefazo no, pero para los zombies a lo mejor sí nos hubiera venido bien. Tío, necesitamos un hacker. Es que necesitamos un hacker, pero vamos faltos de médicos. Yo normalmente suelo tener dos médicos y un hacker. Vamos a poner a Penitencia como nuestro segundo healer. Luego... ¡Ay, no, coño! Luego cogemos un hacker. Protocolo médico. Uy, no, que no quiero sacar la foto. A Penitencia, si no he hecho nada. Y luego está nuestra Erendor, que le vamos a poner Ojo de Lince. Es la tiradora a distancia, no es la de revólver. Pues ya está. Y nos llevamos una culata, nada mal. Un núcleo de helio, de puta madre. Un este de agilidad que mejora la esquiva. Esto yo sé a quién se lo voy a poner. Y un cabo, tirador. Un granadero, cabo. 82 datos y un puñetero ingeniero. Fuck. Vamos, que hemos salido como un ratón de una fábrica de queso. Pues básicamente. Estoy forrado, tío. Estoy forrado. Voy a poner a este a trabajar. Ah, no, coño. Lo puedo poner... Bueno, lo podía poner a trabajar esto, pero es que así lo acelero más. Así que, ok. Vale. Vamos a ver a los soldaditos. Que podemos ascender. Que son esta. Ascender. Mira, este me da igual. Voy a llevarlo a triturador. Va a ser el SIS 2.0, por si alguien lo quiere. Y esta, como va a ser la sustituta de quien ha muerto, pues evidentemente a pistola. No queda otra. ¿Y cuánto le queda a la enfermería? Porque nos hace falta como el comer. Tenemos 6 soldados heridos. 6. Enfermería, espabila, hija. Espabila y fuerte. Ahora no, porque tenemos que terminar de establecer contacto. Al oeste de Estados Unidos. Tenemos que terminar de establecer contacto y luego ya hablamos. Tendríamos que tener a Estados Unidos completo lo antes posible. Tenemos una comunicación urgente que acaba de llegar, comandante. ¡Qué inoportuno sois, macho! Tenía grandes esperanzas puestas en la resistencia bajo su mando, comandante. Y se ha superado a sí mismo. El puto amo. Los amigos que tenemos en la resistencia han compartido cuanto saben de los llamados elegidos que los ancianos han enviado contra nosotros. A ver, lo de los elegidos. Por ahora nos la suda un poquito. Hasta que no los matemos. Cada día que pasa, estoy más cerca de encontraros a ti y al resto de tus fuerzas. Prepárate. Los beneficios de cooperar con las facciones de la resistencia en sus operaciones encubiertas compensan sobradamente nuestros esfuerzos, pero también entrañan peligros. Es posible que los soldados resulten atacados o capturados, por lo que no es una decisión tan fácil como parece. Se dice que ahora tenemos un par de trucos más, comandante. Quizás deberíamos probarlos. Comandante, han capturado a Mox. Deberíamos hacer todo lo posible por rescatarlo antes de que los elegidos le hagan diosa de qué. Esta operación va a requerir cierta experiencia de campo, comandante. A ver, chicos, me estáis poniendo cada fregado. A ver, ¿dónde está lo de Pratal Mox? ¿Dónde está lo de Mox? Mox está aquí, ¿no? Tenemos información fiable sobre el paradero de nuestro soldado al que los elegidos tomaron como prisionero. Esta es nuestra oportunidad de rescatarlo. Comandante, ¿cómo lo rescato? Parece ser que las condiciones del terreno son propicias para una operación discreta. Si disponemos bien a los nuestros, podrán actuar desde posiciones ocultas. ¡Es que no tengo nada!
7 días, 3 días. A ver, Penitencia en 3 días está recuperado. Lau, pecho peludo, está recuperado también en 5 días. Y si esperamos 7, tenemos a Jota también. Y luego está Rose, que se va a tirar los 25 días de vacaciones porque le sale de los huevos. No, no nos vamos a esperar. Voy a guardar partida. Voy a guardar partida. Salvar al soldado, ya vaya. Salvar al soldado Mox. Mox y pregunta. No afirmación, pregunta. Todo lo que hemos visto indica que los elegidos no van a dejar de perseguirnos, comandante. Nuestra única opción es encontrarlos primero y que se active la puta enfermería, por favor. Operación encubierta en el anillo. A las facciones les vendría bien un lugar desde donde coordinarse, comandante. Este anillo que diseñó Shen parece un buen candidato para ser lo siguiente que construyamos, comandante. Vale. Nos han informado de que los alienígenas han construido una instalación dedicada al proyecto Avatar. Pero ¿no se supone que esto está bloqueado? Las puertas de resistencia local en esta región. Bueno, ya. Si no funciona el mod, se lo volveré a poner. O sea, tampoco. O sea, no voy a jugar con el proyecto Avatar. Ya os lo digo. Ya os lo digo por adelantado. Escaparon a la doctora Valen. Vigila un complejo de. Nuevo objetivo añadido. Vale. Comandante, hemos establecido contacto con la resistencia local y podemos avanzar al sitio secreto de Aten, nos diga. Hay que asegurarse de que las tropas están totalmente equipadas y listas para una misión dura. Que sí. La seguridad de la instalación será estricta. Comandante, todo el mundo tranquilito, chicos. Todo el mundo tranquilito. Los descubrimientos más recientes. Comandante, los alienígenas. ¿Veis lo que os digo de que el proyecto Avatar es abusivo? Si queremos frenarlos, tenemos que actuar rápido. ¿Y por qué no está funcionando el mod? No, ya lo miraré luego. Mira, esta ya ha subido de nivel. Ya tenemos. Quien quería un tío con escopeta ya lo puede tener. Porque ninguno de los dos tenemos la certeza. Asignar nueva investigación. Es justo lo que esperaba, comandante. Fusil Gauss. Esa investigación sería prioritaria para usted, comandante. Tío, enfermería 2 días, por favor, que la necesitamos como el comer. ¡Gracias! Comandante, podemos usar la enfermería para mejorar la recuperación de los soldados heridos. Con el paso del tiempo se recuperarán de las condiciones negativas adquiridas en combate. También podemos acelerar el proceso mediante terapia si es necesario. A ver, voy a quitar a uno de estos. Y lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí básicamente porque estamos ahora mismo muy necesitados de soldados. Como estamos muy necesitados de soldados, vamos a acelerar mucho su recuperación. Mira, ya tenemos solo 4 soldados heridos. Vamos a terminar de recoger esto. Vale. Y vamos a ver cuántos soldados tenemos. Retirar escorro, relé de energía, ok. A ver, ver soldados. Rose, 8 días. Fíjate, se ha mejorado. Erendor, 10 días. ¿Por qué Erendor 10 días? Ah, porque está debilitado. ¿Sabe qué? Probablemente yo no estaría vivo si no fuera por su padre. Era una. 3, 5. Especie de hacedor de milagros. Activar de nuevo la energía del Avenger fue un milagro. No estoy muy segura de cómo descifró sus sistemas, pero de no haberlo hecho, aún estaríamos medio enterrados en la arena. Ojo, Erendor está mucho peor de lo que esperaba. En marcha esta nave, pero no vivió lo suficiente para verla. Tenemos una deuda con ambos. Vamos a esperar un día más. Eso no vamos a discutírselo. Creo que vamos a ir a por suministros. Avenger trazando nuevo rumbo.
Venga, un día, J, recupérate. Vale, para. Ya. A por Mox. A nuestro soldado prisionero. Es hora de sacarlo. Que por cierto, me sorprende que nadie haya querido pedirse a Mox. Es uno de los bichos más tochos que hay. Comandante, debido a las condiciones del terreno, solo podremos enviar un número limitado de soldados a esta misión. Lau pecho peludo y penitencia. Y penitencia, botiquín, hijo mío. Que te hemos llevado a Hiller por algo, hijo. Pues ya está, este es el equipo. Esperemos que salgan ilesos. Básicamente, al menos. Sí. A ver, os explico. Esta misión es una misión de infiltración. Básicamente va de buscar el punto de... el punto de seguridad de... o sea, encontrar... primero vamos a encontrar dónde está Mox. A partir de encontrar dónde está Mox, vamos a poner a los soldados a proteger esa zona. Y después vamos a liberar a Mox y salir por patas. El soldado que capturaron durante la última operación se encuentra retenido en un complejo de máxima seguridad que va, ese va a ser el proceso, básicamente. Si intentamos rescatarlo por la puerta, no tardaremos mucho en vernos superados por los refuerzos enemigos. La mejor opción es entrar con discreción, llamando el mínimo de atención posible. Vale, pues vamos, Jota, esta es tu misión. Nuestro agente en el edificio principal que hay delante. Tenemos la ventaja del sigilo, así que hay que intentar entrar y salir con la mayor discreción posible. Bien, lo primero, rodear la zona. Va a complicar muchísimo. Que no sé por qué he movido primero ese, pero me vale. No se acerquen a estas torretas. Aún no sabemos si son automáticas o si se activan de forma remota. Son automáticas y son muy peligrosas. Hay mucha distancia. De hecho, muchas veces son lo que decide las partidas. Es primero luchar lejos de las torretas y después acercarse a las torretas y meterles un misil por el... Vale. Aquí hay un pelotón enemigo. ¿Cómo coño lo has visto? Ah, coño, vale. Tenemos a Fireburn a la espera para la evacuación, comandante. Pero en cuanto se acerque al complejo, se pondrán en alerta máxima. Debemos esperar hasta que tengamos al objetivo o se dé un caso de emergencia absoluta. ¡Mierda! Aquí hay carretera. Esperaba poder pasar por vegetación todo el rato. No, y por este lado también va a estar bloqueado. Bueno, ok. Voy. Poco a poco, chicos, poco a poco. Ahora sí que vaya primero Dragunova. Mi vida está en sus manos. Bueno, Dragunova no, Jota. Yo estoy muy acostumbrado a llamarla Dragunova. Allá voy. Ok. Paso ligero. Nuestro morenito, ¿eh? Madre mía, nuestro morenito. Vale. Seguimos ahora sin saber dónde están los enemigos. Volk dice que tengo que obedecer. Vale, sí, veo un lugar por el que podemos ir tranquilamente. Perfecto. Ya veis que la misión... o sea, parece que no, pero la misión, si no teníamos a Jota, se complica mucho. Porque con Jota podemos ir tranquilamente, o sea... como si fuese nuevo. Claro, con Jota podemos saber más o menos por dónde están las cosas. Pero sin Jota, nos la cuelan por detrás cada 5 minutos. Voy a ello. Hace ruido como si fuese nuevo. ¿Qué será? Marchando. No veo nada. Vale, ok. Vente para acá. Afirmativo. Se están haciendo ver. Sí, seguimos escuchando algo, lo que quiere decir que están cerca, pero por ahora nos preocupa.
Nos venimos para acá. De nuevo. Claro, Mox ya estaría aquí. Entonces vamos a acercarnos. Voy. A ver qué vemos. No vemos una puta mierda. Ok. Y aquí vamos a posicionar a estos en una posición de defensa, básicamente. Vienen a por nosotros. No, no vienen a por nadie por ahora. Por ahora estamos bien. De hecho, voy a girar la cámara. Casi prefiero ver la perspectiva desde aquí. Ok. Pues tú, guardia. Recibido. Estoy vigilando. Vale. Me reposiciono. Nos ponemos aquí. He avistado una de sus patrullas. Vale, perfecto. Y este en guardia. Explorando. Me has pillado en el cole. Ya ni saludar, ¿cómo va la cosa? Bueno, pues bienvenida. Y te saludo en el momento que te veo. Has salido muy gravemente herida en la última batalla. Te ha entrado pánico y has acabado en el hospital y seguramente te tengamos que hacer terapia. Esa es un poquito va. Tú vas así, más o menos. Todo cubierto. Vale, y ahora hackeamos sistema. Hay maneras más fáciles de hacer esto. Vale. Ahora puerta sin activar el protocolo de seguridad. No lo vamos a hacer ni de coña. Es un 12% de probabilidades. ¿Cómo va a ser que no? ¿He hecho algo útil por lo menos? Sí, algo has hecho. No ha sido la MVP de la partida, pero no ha sido tampoco un fracaso absoluto. ¿En serio me lo pones ahí, pedazo cabrón? Es hora de marcharse. Nos han descubierto. Vale, Dragunova. A ver. Podríamos ocultarnos, pero realmente queremos llevarnos a Mops. Vale. Vosotros, que es que no sé lo que va a pasar, porque como han puesto el Firebrand este a tomar por saco. Guardia aquí. Guardia. A ver qué tal va la cosa. ¡Ah! Y me ponen los refuerzos ahí. Maravilloso, tío. Maravilloso. Una señal de socorro y ya estamos detectando muchos transportes en camino. Levanta Mops. Ahora viene la parte ya que os digo, que es la más difícil, que es la huida. Entiendo. Pi, 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 pi. Nah, pero lo hemos hecho muy bien. Hemos rodeado la zona, nos hemos puesto en una zona adecuada. Nos da tiempo a huir. Creo. ¿Cuándo te vas a recuperar? Pues por ahora tienes 10 días en el hospital. Después de esos 10 días en el hospital... ya veremos. Afirmativo, cubriendo. Bueno, aquí vienen los refuerzos, evidentemente. ¡LOL! Ya vienen los mechas. Una unidad de combate mecanizada muy bien equipada. Si queremos acabar con esa cosa, tendremos que buscar vulnerabilidades. ¡Bum, bum, bum! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah, magnífico, magnífico! ¡Oh! ¡Putos amos, chicos! ¡Putos amos! ¡Sois unos grandes, chicos! ¡Sois unos grandes! Sois. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sí, sí, penitencia. Maestros del disparo, macho. Maestros. Sois maestros. Vale, ¿puedes llegar hasta aquí? No, no puedes. Es macho pecho peludo, que le den por culo. ¡Vamos, vamos!
y falla. Bueno, y mi macho pecho peludo. A ver, atinar no atinará. Ahora bien, escaparse y evitar daño es un maestro, tío. Se nos piramos. Si queréis que os diga, no vamos a combatir. J ha hecho un personaje, sí. Pues nada, chicos, ha sido un placer, ¿eh? A la próxima fiesta nos quedamos. Lo ha elegido ella. Come, están a salvo. Firebrand regresa a la base. Todo ha salido según lo previsto. Misión cumplida. No puedo culparte de ser leal a un aliado. Mirad lo que pone aquí. Impecable. Impecable, chicos. Impecable la misión. Soy el puto amo. Las fuerzas pacificadoras de Advent han emitido una alerta de seguridad. A ver, también es cierto que hemos encontrado un hueco bastante, bastante bueno. Bastante bueno. Joder, pues menos mal, nos ha salvado el culo tener a Jota. No ha sido fácil, pero Mox ha vuelto sano y salvo, comandante. Y asciende. ¡Ojo! Bueno, pues ya tenemos dos médicos razonables. Aunque estos dos están cansaditos. Me alegro de volver a su servicio. Y tenemos a Mox, por si alguien se quiere hacer un guerrillero, que es un personaje que es la polla. Una ejecución eficiente y sin bajas. Cualquier día podría estar al frente de los segadores, comandante. Bien hecho. ¿Y podemos meter aquí a alguien? No, por ahora no. Porque, por cierto, Rose, después de todo el entrenamiento que va a tener, o sea, después de toda la recuperación, va a tener que irse a rehabilitación para quitarse los rasgos negativos. Que no solo las vacaciones, sino que luego se va de spa. Ya sabe cómo eran los soldados de Advent. Ahora son libres de escoger. Si mantiene este rumbo, comandante, seguirán con usted hasta el final. Comandante, creo que debemos conocernos. Soy Betos, la primera liberada de Advent. Vale. Vamos a ver a Mops. Supongo que tendrá habilidades. Pero creía en nuestra libertad, en la alianza. Ah, pues no. Mops ahora mismo es un... Es más débil que Dragunova. Yo esperaba que estuviera a nivel... Os recordaba que está ya subidito de nivel. Que nuestra gente permanezca unida hasta que los falsos dioses caigan. Estamos listos para más órdenes, comandante. Solo esperamos a que usted diga. Comandante, las facciones han señalado que saben cómo rastrear a los elegidos. Deberíamos construir el anillo para que tengan un lugar donde coordinarse. Ver sala... No, es que no podemos hacer nada. Hasta que no se termine el relé de energía, las salas no nos sirven para nada. Ahora bien, sí que podemos ir excavando nuevas zonas. Lo de excavar es obligatorio. Que siempre estéis excavando una sala como mínimo es obligatorio. Mientras reclutáis ingenieros y hacéis todo... Me alegra que nuestro esfuerzo haya valido la pena, como creíamos. Vale, de puta madre. Si lo que pretendías, buscando la ayuda de perros traidores, era agraviarme todavía más. ¡Lo has conseguido! Comandante, a ver qué tenemos. Me he enterado de que al menos un miembro de nuestro equipo científico espera a que le asignen una tarea. Deberíamos asignar nuestro personal científico en instalaciones para mejorar nuestro rendimiento. Y... ¡Ah! Mira, ya tenemos el hacker. Ya tenemos hacker, chicos. Vale, sí, deberíamos poner al científico a cientifiquear. ¡Cientifiquea! Aquí no podemos hacer nada, ¿no? No. Vale. Dos días para el relé de energía. Comandante.
comandante, con el número de contactos que hemos establecido, estamos recibiendo peticiones de ayuda de varios puntos del planeta. Por desgracia, solo tenemos recursos para responder a una. La decisión es suya. A ver, es que científico ahora mismo no necesitamos, tío. O sea, si cogemos un científico, no lo vamos a usar. Aunque luego lo vamos a necesitar. Pero es que esto, suministros, ahora mismo sí que necesitamos un huevo de suministros, tío. Luego está el tema de la dificultad, que no sé cuántos soldados tenemos ahora mismo para llevar a la batalla. A ver. Poniendo rumbo al oeste de Estados Unidos. Comandante, las lecturas de trazas de productos químicos en el área muestran una mezcla de compuestos volátiles. Si no vamos con cuidado, a ver, tenemos a Mox, que me parece correcto. Tenemos a Osuka, que bueno, si no se puede elegir otra cosa, vamos apañados. Tenemos a la granadera. No está mal. Tenemos a la francotiradora esta, que tampoco está mal. ¿Y el resto qué les pasa? Cansado. Es que las vacaciones que se toman mis soldados. Erendor debilitada 7 días. Rose, que sigue de vacaciones y luego hay que llevar la terapia. Y Sis, que bueno, Sis está bastante herido también. Es que no quiero llevarme un otro francotirador, sinceramente. Está... Bueno, va. Porque si me voy... Espérate, ¿puedo hacer una cosa? Un segundo. Dependencias... No, no ataque aquí. Necesito un capitán, tío. Necesito un capitán, tío. ¡Wow! Aumenta el pirateo en un 20, más 25. Las torres de seguridad de Advent no pueden ver a esta unidad cuando está oculta. Hostia, es que me estoy acordando de estas mierdas y es que son brutales, tío. Empieza la misión con 9 concentraciones. Es que si hay cada cosa tan cheta. Los explosivos pueden hacer daño crítico. Buah. Pues me haces que, capitán. Aún no estoy. No, Rose, aún no estás. Pero es que lo peor, cuando termines de estar, hay que meterte en terapia. Es lo que te digo, que es que te has tomado unas vacaciones. Es que, ya te digo, no has participado en todo el directo por las vacaciones que te estás tomando, hija mía. Y espérate, que en el próximo directo, que por cierto, vamos a cerrar ya, que acabo de ver la hora que es. En el próximo directo también vas a tardar en participar, ¿eh? Bueno, vamos a iniciar partida, ¿vale? Confirmar. Vamos a ir con este grupito, no tenemos nada mejor. Y vamos a... Blade Potato, bienvenido. Que por cierto, hay muchos que aún no os habéis hecho personaje. No sé si porque os da cierta vergüencilla o porque no habéis encontrado el personaje que os apetece, pero yo iría aprovechando. Yo lo iría pensando para el próximo directo qué personajes queréis ser. Porque aquí lo que va a molar es precisamente que cada uno de vosotros se haga un personaje. Desbaratar las operaciones de Advent y retrasar sus planes. No, Erendor. Si tu personaje muere, ya no te haces nuevo personaje. Murió.
En cuanto tomen tierra, busquen al objetivo y elimínenlo. Eso también tenerlo en cuenta. Si se os muere el personaje, a la mierda. Oye, dijiste que podía. Ah, es verdad, a ti te dije que podías por ser el primer personaje y por haber pocas opciones. Recuerde, comandante, diseminados por estos. Bueno, voy a matizar. Puedes hasta nivel 4. A partir de nivel 4, ya no. A partir de nivel 4, tu personaje ya es... Ya sé qué tal que está. Porque nivel 4 es un nivel que dices tú, mira, si me ha sobrevivido hasta aquí, debería sobrevivir hasta el final. Vale, localiza al oficial de rango, mata al oficial de alto rango de Admin, realiza los dos objetivos enemigos. Ok, una misión de mata a tu Cristo, ok. Guardar partida. Nuevo archivo. Confirmar. Y nada, chicos, vamos a dejarlo aquí, como he dicho, ya es la hora de que cierre. Y nos vemos el próximo. Bueno, nos vemos esta tarde, pero volvemos a jugar el próximo día que tenga tiempo, que seguramente sea el miércoles. ¡Chao!